De ahí, de ese arbolito, he tratado de vender unos 100 tablitas. La sobra voy a dejar para la casa. Y así, bueno, pues cuando hay necesidad de urgencia, corto unos 100, máximo 200 tablas, así. Desde pueblos alejados hasta los almacenes de madera de la ciudad, los investigadores del Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, han recorrido la Amazonía ecuatoriana con el fin de desentrañar la historia del complejo mercado de madera del país. Hemos trabajado con el intermediario, con los regentes, con los técnicos y con las personas involucradas en el aprovechamiento. El estudio es parte del proyecto Proformal, que compara los mercados internos de 5 países para entender cómo se relacionan los pequeños productores y los aserradores con estos mercados y cuáles son sus vínculos con el comercio internacional de madera. Entonces, el Proformal está interesado de conocer más o menos cuál es la oferta, cómo se comporta la demanda, quién compra, cuáles son esos volúmenes de extracción y cómo se influye la intermediación de los actores, tanto de la formalidad como de la informalidad, al tener regulaciones y la gobernanza forestal dentro del Ecuador. En parte del estudio se utilizaron encuestas de hogares realizadas en 20 comunidades de 2 provincias de la Amazonía ecuatoriana para determinar el papel que juega la madera en los medios de vida de la población. Ecuador es un caso un poco atípico en relación a los otros países de la región, porque la mayor parte de la madera, por lo menos la madera de la Amazonía, viene de pequeñas propiedades, lo que ellos llaman los finqueros. Las encuestas revelaron que en algunas comunidades las ventas de madera contribuían con hasta el 50% de los ingresos de las familias, aunque esto varió mucho entre los pueblos. También se encontró en la encuesta que ellos utilizan el bosque, los pequeños productores, para cumplir una necesidad. Que ellos dicen, bueno, necesito dar educación a mis hijos, una salud, algo así, y cogen y cortan un árbol. Entonces ellos lo utilizan para generar estas necesidades básicas, que es educación y salud. En ese sentido, sí se puede decir que funciona como una salvaguarda para las personas, ¿no? Que responden a cambios bruscos y tienen en este bosque un ingreso económico, ¿no? Ecuador está en el proceso de regulación de su sector forestal nacional y está tratando de incorporar a los productores rurales en el sistema. Ahora con la nueva ley, que el medio ambiente también nos protege mucho más, nos toca trabajar por medio de programas. Si no se hace con programas, tampoco no se puede vender también. El estudio del CIFOR determinó que en realidad los pequeños propietarios obtienen mayores ganancias cuando el aprovechamiento de madera se realiza con un plan de manejo y cuando, como Luis, hacen el trabajo ellos mismos. A pesar de esto, más de la mitad de los encuestados dijo que el año pasado cortó madera informalmente. Porque ellos aprovechan 1 árbol, 2 árboles, y para tú tener un programa de aprovechamiento necesitas cortar más árboles para que sea un programa aceptado, ¿no? Entonces también ahí vemos que ellos lo hacen porque no quieren hacer un programa por cortar muchos árboles primero. Los costos, los que son en costos, se les denomina costos burocráticos o de transacción. Entonces esas causas han sido que no han hecho sus trámites para ser legales. Es un país en el que se han hecho esfuerzos, yo creo, importantes a lo largo del tiempo. Se han ensayado diferentes modalidades para mejorar el sistema de control forestal. Pero al mismo tiempo, y lo que es interesante, es que han intentado simplificar la normativa forestal. Entonces, hacer la vida más fácil a los finqueros. Pero pese a todo, pese a que la norma se ha vuelto más simple,
uno percibe que los finqueros todavía tienen dificultades para cumplir con esas normas. Hay que seguir haciendo esfuerzos para ajustar las regulaciones a las formas locales que la gente tiene para manejar sus bosques. Entonces, lo más cerca que las regulaciones estén de los intereses y las formas de manejo de los actores locales van a funcionar mejor y tal vez se pueda evitar que esta madera siga aprovechando de formas ilegales.